Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Déjame saber si me escuchan bien para poder empezar en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, dicen que perfecto. Entremos en presencia del Señor un momentito, clamemos al Espíritu Santo y luego entramos en tema. Gracias Señor por estarnos delante de ti una vez más. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado. En el cielo, en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado. En el cielo, en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado. En el cielo, en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado sea. Alabado sea, Señor, gloria, gloria. Alabado sea, Señor, gloria, alabanza. Alabanza, alabanza a ti, gracias. Alabanza a ti, gracias, Jesús. Santo, santo eres, Señor. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, vem. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, vem. Espíritu, Espíritu Santo, vem. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, vem. Vem consolado a mi corazón, ven paráclito, hoy aquí, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, vem. Vem Espíritu Santo, vem. Em nome de Cristo Jesús, derrámate uma vez mais. Vem, vem, abra nossos sentidos para que podamos gozar en tu presencia. Ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven oh Paráclito Consolador, Abogado, ven, ven oh Fiel Consolador, ven, ven Espíritu de Dios, inúndanos, llénanos, abrázanos, envuélvenos, nuestras almas, nuestro interior de ti, ven. Ven Espíritu de Dios, ven, ven. Ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven, 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 ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Santo, vem.
consolado a mi corazón. Ven Paráclito, hoy aquí, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Alabado sea Dios, gloria y alabanza, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, Dios, te glorificamos, gloria a ti. Bendito y alabado seas, gloria, gloria, alabanza a ti. Alabado seas, hermanos, escribimos aquí al Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te ensalzamos, te glorificamos, Dios, gloria y alabanza a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendiciones mis hermanos para todos. Seguimos en los dones del Espíritu Santo. Creo que el último don que hablé fue el olfato espiritual, ¿verdad? Confirme a mí si fue el olfato espiritual. ¿Verdad que sí? En esta mañana, sigamos con la lista de esos dones. Creo que fue el olfato espiritual, ¿verdad que sí? Vamos a ver si alguno de ustedes me conteste. Hablé de matrimonio espiritual y después del olfato espiritual. Sí, sí, ¿verdad que sí? Excelente. Matrimonio espiritual y olfato, excelente. Voy a hablar ahora de un momento, el don de la mirada. El don de la mirada. Jesús tenía una mirada, ¿verdad? Una mirada que quebranta. Que es un don también, que en los escritos, cuando leí acerca de Santo Cura d'Ars, dice que cuando él miraba, también tenía una mirada arrebatadora, arrebatadora. Tanto personas que se liberaban con su mirada, personas que descansaban en el espíritu con su mirada. Conocí un sacerdote también que murió hace como 5 años atrás, muy usado en liberación, el sacerdote de India, que se llama Padre Rufus, tenía ese don de la mirada también, que es la capacidad de comunicar la gracia de Dios con solo una mirada o un gesto, con solo una mirada. Hay un testimonio maravilloso de Santo Cura d'Ars acerca de cómo comunicaba Dios con la mirada, pero no quiero detener los testimonios para no me tomar mucho tiempo. El otro don, mis hermanos, es, bueno, otra persona que tenía ese don, ahora que me llega en la mente, nos contó un sacerdote de hindú, fue Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcuta, tenía también una mirada, dice que personas que la miraban a ella se quedaban quebrantadas, impactadas, se sentían muy amado, muy amada de Dios. Otro don, mis hermanos, orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. La capacidad de dejarse guiar por el Espíritu Santo en una oración. Cuando tus sentidos se abren a Dios en el momento de la oración y el Espíritu Santo te guía, tú te abres a no lo que tú quieres orar, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre una lista de peticiones o a veces ponemos ciertos tópicos en la oración
o queremos cantar ciertas canciones, pero el Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces es otro don, maravilloso don, orar en el Espíritu, orar en el Espíritu, la gracia de orar en el Espíritu. Y todos los que conducen oraciones deberían pedir este don, intercesores deberían pedir este don, predicadores, después de que tú prediques, orar en el Espíritu. Después, mis hermanos, aquí el don del pastoreo, el don del pastoreo, oiga eso, la gracia de pastorear, mirar el niveles de espiritualidad, también hacia dónde dirigir las ovejas. Pastores, ¿verdad? Personas que tienen liderazgo hacia unas ovejas, pedir este don. O sea, tú tienes miles de ovejas, pero cuando tú eres un pastor y tienes esta gracia de este don de pastorear, el Espíritu Santo te ayuda a guiar, a no solamente mirar el nivel, porque cada oveja tiene un nivel, está en un nivel. Ahora, tú como pastor, mirar el nivel que está esa oveja y hacia dónde tú vas a dirigir esta oveja. Tener esta gracia especial de saber qué puertas abrir, qué puertas no abrir, cuáles los dones, cuáles las oportunidades, cuáles las puertas que sería maravilloso abrir hacia esas ovejas. Maravilloso. Perfume sobrenatural. La gracia que Dios te da de oler diferentes fragancias. De oler diferentes fragancias, maravillosa gracia, mis hermanos, se manifiesta mucho en un momento de oración profunda o de oración de unción, donde uno puede oler aceite, olor de rosas, olor de incienso en un momento de oración profunda, perfume sobrenatural. El don de persuasión, oiga eso, hermanos predicadores, el don de persuasión. Capacidad de sacar las personas del error. Lo que tenía San Ambrosio, que sacó San Agustín de sus errores, ¿verdad? No es una persuasión humana nomás, sino una persuasión espiritual, que es como un convencimiento en el espíritu, que cuando tú vas hablando, tú vas a convenciendo en el espíritu. 32, mis hermanos, el don de la predicación. El don de la prédica. El don de la prédica. ¿Qué es el don de la prédica? La gracia de comunicar las verdades de Dios. La persona que tiene el don de la prédica tiene esta gracia de va comunicando las verdades de Dios. El otro don, mis hermanos, el don de prodigios. Mira el don de prodigios. Hechos extraordinarios y maravillosos que no puede explicarse por causas naturales. Es un grado de fe que está arriba del milagro, ¿verdad? Está señales, está milagros y prodigios, ¿verdad? Señales son sanaciones, personas que recibió una sanación. Está milagros, milagros es alteraciones de la ley de la naturaleza. Todavía no hemos hablado de milagros, pero está prodigio. Prodigio está arriba del milagro, ¿verdad? Está señales, milagros y prodigios. Un prodigio ya es un hecho extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por causas naturales. Es un grado de fe arriba del milagro. Un prodigio. Vamos a hablar de un prodigio. Por ejemplo, cuando Moisés tocó en el agua con el bastón y el mar, hermano, se abrió en dos. Eso es un prodigio, óigame. Eso es un prodigio. Eso es, óyeme. Es un hecho extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por causas naturales, ¿verdad? Un prodigio. 34, mis hermanos, un don muy poco conocido, que tiene muy pocas personas. Recibir la presencia sobrenatural de las almas del purgatorio. Es un don que tenía María Sima. Aquí tengo muchos testimonios de las personas que tienen ese don. Fíjate que las personas que tienen ese don no invocan las almas que vienen. Las almas se vienen por sí sola y vienen pedir oración. El Señor se permite que esas almas se presentan a ti y esas almas vienen a pedir. Don de recibir sobrenatural las almas del purgatorio que vienen a pedir una oración para que tú hagas por ellas, para que ellas puedan salir rápido del purgatorio, que es un don también del Espíritu Santo. Está aquí, mis hermanos, bueno, dice,
18 minutos ya. Vamos a terminar con ese don. El don de reposo en el Espíritu. Mire, la mejor, ustedes saben cuál es el don de reposo en el Espíritu, ¿verdad? O descanso en el Espíritu. Cuando una persona está en oración y la persona cae. La persona, algunos dicen que desmayan, ¿verdad? Pero esa persona en algunos momentos se cae dormida en el piso. Mira la definición tan especial que encontré del don de reposo. Es una infusión del Espíritu o un arrebatamiento que por algunos momentos, habitualmente, por una incapacidad corporal, la persona empieza a tambalear y finalmente cae suavemente. Su físico se desfallece. La persona está como ofuscada por la presencia interior del Espíritu Santo. Don de reposo en el Espíritu, el don de descanso en el Espíritu. Ya yo he tenido descanso en el Espíritu. Usted no puede quedarse de pie. Cuando tú ves, tú estás en el piso y por algunos momentos tú tratas de levantar y no puede. O sea, habitualmente por una incapacidad corporal la persona empieza a tambalear y finalmente suavemente cae. Su físico desfallece y la persona está como ofuscada por la presencia interior del Espíritu Santo. Tú por algunos segundos no puedes levantarse, aun de que tú sabes todo lo que está pasando contigo, pero la presencia interior que tú has recibido del Espíritu Santo es tanta de que tú te quedas como ofuscado. Es maravilloso, mis hermanos, el don de reposo del Espíritu. Que no necesita ni siquiera que alguien ponga la mano sobre ti. Hay ciertas personas que por falta de oración empujan personas para que caigan. No, olvídense. La persona que tiene el don de reposo en el Espíritu Santo va a caer sin necesidad de hecho de que alguien te esté poniendo las manos. Yo participé de un retiro con un sacerdote que tiene ese don, Padre Antonello de Brasil. Pasó algo curioso. Mira, yo estaba en una cancha llena de personas, ¿verdad? Ese sacerdote tiene ese don, pero en un grado, hermanos, que no he visto ningún otro sacerdote en el mundo entero como el Padre Antonello, ¿verdad? Yo llegué tarde, estaba en la puerta de pie porque la cancha estaba llena de personas. Y yo estaba viendo a la gente que estaba dentro y el Padre predicando. El Padre predicaba y todo. Después él salió de la tarima con el Santísimo en la mano y mientras salía, ¿verdad?, con la gente solamente cayendo descanso en el Espíritu sin que la tocara, solamente él daba la bendición con el Santísimo, la gente caía en el descanso en el Espíritu. Yo estaba en la puerta mirando él caminando en el Espíritu y eso, estaba caminando afuera dos muchachas así como caminando afuera, nada que ver, no estaba dentro de no, ellas no estaban adentro del salón. Hermanos, escuchen lo que yo miré así para el lado, ¿verdad? Ellas estaban caminando y cuando yo veía a ellas, las que estaban caminando cayó descansada en el Espíritu. Yo no lo podía creer, ni siquiera estaba dentro del salón, ni siquiera estaba cerca del Padre o cerca del Espíritu, descansó en el Espíritu, estaba caminando afuera. Y yo dije, qué actuación más extraordinaria. Esa comunidad se llama Alianza de Misericordia. Ese don se llama don de descanso o reposo en el Espíritu. Entremos en presencia de Jesús, hermanos. Pidamos los dones. Escríbale aquí, Señor, mi corazón está abierto. Escríbale a Dios, hermanos, mi corazón está abierto. Haz conmigo lo que tú quieres. Espíritu Santo, yo creo en tu poder. Escríbale aquí también, yo creo en tus dones. Espíritu Santo, yo creo en tu poder. Yo creo en tu poder. Derrama sobre mí su gloria. Prepara mi corazón para Pentecostés. Prepara mi corazón para este fin de semana, para sábado. Quiero manifestar su gloria. Quiero recibir su maravillosa presencia en este fin de semana. Mi corazón está abierto. Yo creo en tu poder, Jesús. Envía sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo y los dones que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea. Gloria y alabanza a ti. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te adoramos, Dios. Te exalzamos, Dios. Te glorificamos, Dios. Gloria y alabanza a ti. Mi alma te adora. Mi corazón te alaba. Todo mi ser te exalza.
A ti sea el honor y la gloria por los siglos y por siempre. Mi alma te glorifica y todo mi ser te salza. Bendito y alabado sea, Señor. Honor, poder y gloria y majestad, tu santo, glorioso, poderoso y maravilloso nombre. Bendito y alabado seas. Gloria a ti por siempre y para siempre. Toma un momentito, hermano, para alabar al Señor. Y un momentito, dice, Señor, yo ya te alabo por todo lo que recibiré. Yo ya te alabo por todo lo que vas a derramar en ese Pentecostés. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gracias. Yo te bendigo por la vida de cada uno de mis hermanos y por todo lo que tú vas a derramar en nuestros corazones. A ti sea el honor y la gloria por los siglos y por siempre, Dios. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti. Gracias. Gracias, infinitas gracias. Honor, poder y gloria y majestad a tu santo, glorioso, poderoso y maravilloso nombre. Bendito eres. Honor, gloria, poder y majestad a tu santo, glorioso nombre. Bendito y alabado sea. Gracias, mi Señor, y gracias, mi Dios. Tú eres maravilloso, tú eres excelso, tú eres santo y poderoso. Bendito sea, Señor. Honor, poder y gloria y majestad a tu santo, glorioso y poderoso nombre. Muchas gracias, Dios. Infinitas gracias. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias, hermanos, por conectarse. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mañana seguimos en presencia de Dios, hablando de los dones a las 9 de la mañana. Bendiciones para todos.